Bien, nuevamente buenos días a todas, a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda audiencia de la mañana que está referida a la situación de los derechos sexuales y reproductivos en Chile, que tiene como solicitantes peticionarios al Centro de Derechos Reproductivos y a Corporación Miles y a la delegación representante del Estado de Chile. Como ya seguramente ustedes saben, cada una de las partes tendrá tiempo para una primera intervención de hasta 20 minutos. Luego de la respuesta harán algunas intervenciones los comisionados y habrá un espacio final para las respuestas. Me acompaña en la mesa la comisionada Margaret McCauley, primera vicepresidenta, relatora para los derechos de la mujer y de poblaciones afrodescendientes, el comisionado Paulo Vannucchi, relator para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y el comisionado Luis Fernando Vargas, relator para Chile. Luis Ernesto, perdón. ¿Te dije qué? Luis Ernesto, que se incorpora a las actividades de la comisión justo en este periodo de audiencias. Doy la palabra entonces hasta por 20 minutos a la delegación de los peticionarios, agradeciéndoles mucho que quien vaya a hacer uso de la palabra se identifique o que la persona a cargo de la delegación presente a quienes la acompañan. Adelante, por favor. Buenos días, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado chileno y demás presentes en esta audiencia. Mi nombre es Sebastián Rodríguez Alarcón y vengo en representación del Centro de Derechos Reproductivos. Me acompaña Claudia Díez Castillo, en representación de Mides Chiles, organizaciones peticionarias. El Centro de Derechos Reproductivos es una ONG internacional con presencia en África, Asia, Europa, Norteamérica y América Latina, que usa el derecho y la incidencia política como herramienta para proteger los derechos reproductivos de todas las personas como derechos humanos. Mides es una organización chilena que ha trabajado intensamente para que el Estado chileno garantice y proteja los derechos reproductivos de las personas en el país. En esta audiencia tenemos la fortuna de contar con la presencia de dos personas muy especiales. En primer lugar, tendremos el testimonio de Paola Valenzuela, que viene desde Santiago de Chile para contar su propia historia ante esta honorable comisión. La voz de Paola viene en la representación de miles de mujeres en Chile a quienes les han sido vulnerados sus derechos reproductivos. Asimismo, tenemos la fortuna de contar con la presencia virtual de la reconocida escritora Isabel Allende. Durante los próximos 20 minutos, la presentación cubrirá los siguientes cuatro aspectos. Primero, la reconocida escritora Isabel Allende hará un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que proteja los derechos reproductivos en Chile y el Estado agilice la votación del proyecto de ley que cambiaría el panorama legal actual. Posteriormente, Paola Valenzuela dará su fuerte testimonio ante esta comisión. Claudia Díez presentará el panorama legal y político en Chile. Y finalmente, presentaré las obligaciones internacionales que recaen sobre el Estado chileno en la materia, con base en los estándares previamente reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De esta manera, finalizaremos esta audiencia con el petitorio. Estimados miembros de la Comisión, mi nombre es Isabel Allende. Soy escritora y presidente de la fundación que lleva mi nombre, cuya misión es empoderar y proteger a mujeres y niñas internacionalmente. Soy autora de 23 libros, chilena, y actualmente vivo en California. La mayoría de los protagonistas de mis novelas son mujeres y niñas. No necesito inventarlas. Me inspiro en modelos de la vida real. He trabajado con mujeres y para mujeres toda mi vida. He escrito sobre ellas por más de 50 años, primero como periodista y ahora como activista y escritora. Las conozco bien. En mi juventud en Chile, reporté extensamente sobre la situación de las mujeres y niñas en nuestra sociedad patriarcal, católica y socialmente conservadora. En ese tiempo, el concepto de los derechos reproductivos aún no estaba plenamente formulado, aunque era una de las principales preocupaciones para la mayoría de las mujeres.
La píldora anticonceptiva ya existía, pero en Chile solo estaba disponible con receta médica y entre quienes podían costearla. Para el resto, una de las formas más comunes de control de la natalidad era el aborto ilegal, con todos los riesgos y el sufrimiento que eso significa. Me refiero a los años 60, cuando organizaciones femeninas ya estaban luchando por legalizar el acceso al aborto seguro, tal como lo hacen ahora. Medio siglo más tarde, Chile todavía tiene una de las leyes más draconianas en el mundo respecto al aborto, considerado un acto criminal en toda circunstancia. Recientemente, el Congreso aprobó finalmente el aborto en tres excepciones: peligro de muerte inmediato de la madre, inviabilidad del feto fuera del útero y violación. Pronto, la ley será discutida en el Senado, donde puede ser postergada indefinidamente a pesar de que 71% de la población está a favor. El mayor obstáculo para que la ley sea aprobada es la violación. No necesito recalcar cuán común es la violencia sexual perpetrada contra las mujeres y las niñas en la mayor parte del mundo. Chile no es una excepción. Anualmente, 40.000 adolescentes quedan embarazadas, a menudo como resultado de incesto. Nuestra vergonzosa realidad es que las mujeres y niñas sufren más riesgo de violencia sexual en el hogar que en la calle. La violencia sexual no discrimina, pero cuando se produce el embarazo, las opciones de la mujer para enfrentar la situación son discriminatorias. Las mujeres y niñas de mayores recursos tienen acceso a anticonceptivos orales o pueden obtener un aborto en forma discreta, disimulado bajo el nombre de otra intervención obstétrica. Solo es cuestión de pagar. Otras mujeres y niñas, especialmente en las zonas rurales, no tienen las mismas opciones. Por ejemplo, en el año 2013, a Belén, una niña de 11 años violada por su padrastro, se le negó un aborto terapéutico que se recomienda en casos de riesgo sustancial para la madre. No hubo ayuda para Belén, una niña obligada a tener un niño. Esto seguramente no le ocurriría a la hija o la nieta de cualquiera de los miembros del Senado que ahora están en posición de votar sobre la legalización del aborto en caso de violación. Nadie que no haya sufrido la violación puede imaginar sus efectos en una mujer, o peor aún, en una niña. Dolor, ira, repugnancia, humillación, vergüenza, pesadillas, silencio forzoso, impotencia, odio de sí misma, por no mencionar el terror de contraer una enfermedad venérea y, por supuesto, de quedar embarazada. Imaginen por un momento lo que le espera a la víctima cuando la violación resulta en embarazo. En Chile debe llevar el embarazo a término, dar a luz y criar al niño, a menos que recurra a un aborto ilegal. Conseguir un aborto no es difícil, solo es muy arriesgado. En Chile hay entre 140.000 y 160.000 abortos al año. Francamente, no creo que nadie sea pro aborto. El aborto es un último recurso. Si la educación sexual y anticonceptivos gratuitos estuvieran al alcance de todos desde la pubertad, el aborto rara vez sería necesario, al menos en el caso de relaciones sexuales consensuales. Estamos muy lejos de ese ideal, por supuesto. El acceso a condones ni siquiera se plantea en el caso de violación, porque lo último que se le ocurre al violador es usar esa protección. Eso significa que la víctima está a merced de contraer enfermedades y quedar embarazada. Por eso, el aborto siempre debe ser una opción. Quienes se oponen al aborto por razones religiosas o de otro tipo pueden ignorar esta opción, pero es injusto e inmoral imponerle sus creencias a todo el mundo. La decisión fundamental de ser madre debe hacerla cada mujer y niña de acuerdo a su propia conciencia y a sus circunstancias. Como mujer, madre y abuela, defiendo el derecho de mantener control sobre mi propio cuerpo. Como presidenta de mi fundación, conozco demasiado bien los peligros del aborto ilegal. Y como ciudadana chilena,
Soy consciente que penalizar el aborto afecta mayoritariamente a mujeres y niñas de bajos ingresos, que no pueden recurrir a intervenciones discretas y costosas. Dado todo lo anterior, más las razones y testimonios de otros participantes en esta sesión, solicito respetuosamente a los miembros de la comisión que recomienden encarecidamente al gobierno chileno que despenalice el aborto en casos de violencia sexual o violación. Este es un derecho humano básico. Estimados miembros de la comisión, mi nombre es Isabel Allende. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Paola, soy chilena, tengo 42 años y soy mamá. Tengo un hijo de 10 años y estoy casada hace 13 años. Durante el mes de enero del 2015 quedé embarazada. Con mi esposo teníamos el deseo de tener otro hijo. Me hice los chequeos médicos necesarios porque por mi edad tenía miedo de embarazarme. Por eso busqué un médico que tratara embarazos de alto riesgo. Cuando nos decidimos a planificar nuestro bebé, el doctor me indicó que no tuviera miedo de embarazarme, que hoy en día las mujeres se embarazan cada vez más tarde. Apenas supe que estaba embarazada, me hice las ecografías necesarias para vigilar y controlar mi embarazo. Tras la primera ecografía, el doctor encontró que el translúcido nucal era muy alto, de 3,5, y no se identificaba su hueso nasal. Mi esposo y yo salimos absolutamente destrozados de esa ecografía, y lamentablemente mi hijo entró con nosotros. Percibió que algo no estaba bien. Él me dijo, mamá, no importa que mi hermanito no tenga nariz, yo lo voy a querer igual. Yo no sabía qué hacer. El médico dijo que esperara, que todo iba a estar bien, pero la realidad es que la situación no era nada buena. Con mi esposo y mi hijo lloramos. Nos dimos apoyo mutuo, pero era un momento difícil. Luego tuve la segunda ecografía unas semanas después con otro médico. Después de los resultados, el médico se acercó y me dijo, ¿sabes que tienen muchas malformaciones? Yo no sabía qué responder. En ese momento el mundo se me vino encima. Yo guardaba la esperanza que todo fuera diferente. Mi esposo le preguntó al doctor, ¿cuánto puede vivir? Él respondió, en el útero no sé. Y fuera del útero no existe ninguna posibilidad, tiene muchas malformaciones. Los órganos están expuestos, su cabeza está abierta. Quisiera decirle lo contrario, pero no hay posibilidad de que pueda vivir. No sabíamos qué hacer. Llevé los resultados al médico tratante y le pedí que hiciera algo. Pero el médico me respondió, no existe nada que legalmente y éticamente pueda hacer. Él dijo, hay que rezar, pedirle a Dios que las cosas salgan bien. Un mes después tuvo un sangrado. Fui al hospital pensando que había tenido un aborto espontáneo. Cuando me hicieron los exámenes en urgencia, el doctor me dijo, el corazón late, pero está fuera de su cuerpo. Continúa con tu vida normal, es lo único que puedes hacer. Era una tortura vivir con esa angustia. Yo recé de todas las formas. Volví al doctor y dijo, no hay nada que pueda hacer, debes seguir rezando. Quizás no estás pidiendo bien, no estás pidiendo lo suficiente. Cuando tenía 14 semanas de embarazo, me enviaron a un ginecólogo que trataba embarazos de alto riesgo. Tras la ecografía, se vio que había perdido su brazo derecho. Mientras más crecía, se mutilaba, producto de la banda amniótica. El pronóstico entregado por el ecógrafo era letal. Tuve control y después de que el doctor revisó la ecografía, le supliqué que me ayudara. Él me dijo, pero Paola, yo jamás te he dicho que tu embarazo sea inviable. En ese momento le dije al médico, se está destrozando en mi cuerpo. ¿De qué estamos hablando? Haga algo, por favor. Me di la vuelta y no lo volví a ver más. Tuve la posibilidad, por una gran amiga, de visitar un ecógrafo que me permitió ver a mi hijo en 3D. Vimos su estado real. Nos sugirió tres posibilidades. Irnos al extranjero a realizar un aborto, esperar los 9 meses, o hablar con un amigo de un hospital público para que realizara una junta y ver si se podía inducir al parto. Optamos por esta posibilidad. Al visitar al doctor del hospital, este me realizó una ecografía para ver el estado de mi hijo y me dijo que solo podía consultar con la junta si se podría realizar una inducción a la semana 36 y mientras tanto controlarme una vez por semana. Vi muchos doctores cada vez que iba a control y analizaban el estado de mi bebé. A la semana 22 me encontraba con dilatación y el doctor comentó que no pasaba de esa semana. Yo por mi parte seguía caminando y pasando la agonía. Tuve contracciones muy fuertes durante todo el día y toda la noche. Le dije a mi esposo, llévame al hospital porque no puedo más. Luego entré a la ducha y rompí fuente. Cuando llegué al hospital, me preguntaron, ¿por qué esperó tanto? Mi hijo iba casi naciendo. Fue un parto normal, luego me hicieron un legrado. Me preguntaron si quería verlo. Yo dije, ¿puedo ver solo sus pies y tapar su cuerpo? Me dijeron, claro que sí.
Luego, cuando ya me había recuperado, me preguntaron, ¿quieres dejarlo acá o quisiera llevarlo? Respondí, sí, quisiera llevarlo. Me dieron el alta el mismo día y en la mañana siguiente llevé a mi hijo al cementerio. Después de todo lo que pasé, para el Estado chileno, mi hijo era solo un NN. Para mí lo era todo. Si yo estoy aquí contando mi historia, es para que ninguna mujer junto a su familia pase por este dolor. Las cosas deben cambiar en mi país. Gracias por escuchar mi historia. Estimados y estimadas comisionadas, muy buenos días y presentes en la sala. Soy Claudia Dides, directora de Ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Hemos recogido el sentir mayoritario de la población chilena respecto a la necesidad de contar con una ley de aborto en tres causales, iniciativa que cuenta con una aprobación del 70% de la ciudadanía. Me referiré al contexto legal y político en Chile que ha enmarcado el debate en estos últimos años. Hasta hace pocos meses, antes que Chile recuperara la democracia, el 11 de marzo de 1990, el aborto era legal y socialmente aceptado desde 1931. En septiembre de 1989, la Junta Militar, que oficiaba de Congreso de la República, derogó dicha disposición y penalizó el aborto, con penas para las mujeres entre los 3 a 5 años de cárcel y para los proveedores entre 541 días a 3 años de presidio, estando obligados los profesionales de la salud a denunciar a la policía a las mujeres que abortan actualmente. No obstante, existe un oficio del Ministerio de Salud que prohíbe extraer las confesiones a las mujeres que requieren atención como resultado de un aborto. Tal norma no ha sido cumplida a cabalidad. Hasta hoy siguen existiendo denuncias. Se han procesado 182 mujeres y 89 hombres entre el año 2010 y 2014. Después de 27 años de democracia, el aborto sigue penalizado. Solo en el año 2015, la presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso el proyecto de ley, recogiendo una buena parte del proyecto presentado por esta corporación en el año 2013. Reconocemos el gran valor de esta iniciativa para sacar a Chile de los 6 países del mundo que penalizan el aborto. El proyecto se ha enfrentado a una fuerte oposición de la derecha más conservadora y un fuerte activismo en las iglesias, pese a que en Chile, desde 1925, existe una explícita separación constitucional entre la Iglesia y el Estado. Estos grupos han desatado sistemáticas campañas de agresión y amedrentamiento a través de medios de comunicación, de redes sociales y de desinformación de las posiciones de quienes apoyamos esta causa. De hecho, nuestra corporación Miles Chile ha presentado recursos ante los tribunales chilenos por tal motivo. El proyecto de ley lleva más de 3 años de trámite parlamentario, lugar donde las fuerzas conservadoras han usado todo tipo de recursos para retardar y obstaculizar el debate legislativo. El gobierno, por su parte, no ha puesto suma urgencia para su discusión, dejándose presionar por el activismo integrista, las iglesias y la derecha, y por el desorden en el interior de sus propios partidos. A raíz de ello, hoy se corre el riesgo inminente de que el proyecto de ley no alcance a ser aprobado como ley de la República antes que finalice el mandato del actual gobierno el 11 de marzo de 2018. En efecto, habiendo sido aprobado por la Cámara de Diputados en marzo del 2016, el proyecto se encuentra en discusión hoy día en el Senado. El Senado aprobó la idea de legislar en enero del 2017. Se supone que la sala tendría que votar este proyecto a más tardar en agosto, en medio de una campaña de elecciones presidenciales y parlamentarias en noviembre del presente año. Pero la derecha opositora ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional a fin de intentar impugnar la constitucionalidad del proyecto de ley que se marca más en la Constitución del 80 que el general Pinochet impuso en nuestro pueblo chileno. El trámite de constitucionalidad llevará menos 2 o 3 meses, es decir, no finaliza antes de marzo del 2018. Queremos, y además en ese mismo tiempo van a jurar los nuevos parlamentarios y el nuevo gobierno. Nadie sabe, entre tanto, cuál será el resultado de la elección presidencial que por ahora se encuentra plenamente abierto. De modo que, de no aprobarse el proyecto de ley en los próximos meses, las mujeres y las niñas chilenas tendrán que seguir pasando angustia y humillaciones que involucra al ser tratadas como criminales por tener que abortar por alguna de las 3 causales señaladas. Avanzar en esta ley es un mínimo ético imprescindible. Lo que está en juego hoy no es solo el proyecto de ley, sino también la autonomía de las mujeres y las niñas chilenas. Muchas gracias. Conforme al artículo 5 de la Constitución Política de Chile, el Estado tiene el deber de respetar y promover los derechos garantizados por la Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por el Estado.
En el sistema interamericano, la Comisión y la Corte han establecido que, a la luz de las obligaciones de la Convención Belén do Pará, el Estado debe brindar a las víctimas de violencia sexual todos los servicios integrales de atención en salud, así como información y educación en la materia. De manera específica, en el marco del Sistema Universal, en junio de 2015, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas recomendó al Estado chileno agilizar la adopción del proyecto de ley sobre aborto y garantizar su compatibilidad con derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud, considerando la ampliación de las circunstancias específicas, las cuales han sido descritas a lo largo de esta audiencia. Es por esto que, conforme a lo expuesto en esta audiencia, solicitamos a esta honorable Comisión Interamericana se pronuncie públicamente al respecto y en representación de la Organización de los Estados Americanos, como el órgano de derechos humanos más importante de las Américas, apoye la aprobación del proyecto de ley que permita la legalización del aborto en Chile en circunstancias específicas. Solicitamos a la Comisión y al Estado chileno reconozca que los derechos reproductivos son derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y también expresar a nombre de mis colegas y mío nuestra solidaridad a la señora Valenzuela por la experiencia que ha tenido, la gentileza de compartir con nosotros, experiencia sin duda dolorosa que también es la de muchas mujeres. Doy la palabra por hasta 20 minutos al Estado de Chile. Muchas gracias, señor presidente, señores comisionados, comisionadas, secretaria ejecutiva de junta, solicitantes y a quienes nos acompañan. En primer lugar, voy a presentar a la delegación que participará en esta audiencia, empezando por Yamilet Granizo, que es representante del Ministerio de Salud. A mi lado, Claudia Sarmiento, abogada del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y a mi otro lado, Sebastián Cabezas, él es el jefe de la División de Protección de Derechos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En primer lugar, señalar a modo de visión del Estado y como ya se señalaba en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet, la complejidad del mundo actual se plasma en el avance, reconocimiento y protección de nuevos derechos. Los derechos sexuales y reproductivos, precisamente, en este sentido, constituyen un desafío y una prioridad para nuestro país, en tanto buscan asegurar el acceso y goce de derechos en condiciones de igualdad y no discriminación. Es por ello que el Estado ha promovido distintas políticas públicas destinadas a reforzar la autonomía de las mujeres. Entre ellos se incluye medidas de educación sexual laica y humanista en los colegios, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, disponibilidad efectiva de métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, y el proyecto de ley sobre despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. De estas medidas van a hablar más detalladamente mis colegas que me acompañan y que ya fueron presentadas, de manera que le doy la palabra a Yamilet Granizo del Ministerio de Salud. Buenos días. Como la solicitud ha sido en salud reproductiva, nosotros como delegación hemos preparado la presentación en la materia, por lo tanto mi presentación va a ir en la lógica de otros aspectos de la salud reproductiva, no solo del proyecto de despenalización. En materia de avances en salud reproductiva, destacamos que se ha formulado una política nacional en salud sexual y reproductiva y paralelamente se está trabajando en un programa de salud sexual y salud reproductiva que parte de una reformulación al programa Salud de la Mujer que data de 1997. Estos desafíos forman parte de los compromisos ministeriales en equidad de género y para ello se realizó durante el año 2015 un diagnóstico participativo que incluyó a la sociedad civil, a sociedades científicas y a la academia. Estas instancias aportaron valiosa información y propuestas de trabajo en relación a la necesidad de mantener y reforzar las líneas de trabajo del Programa de Salud de la Mujer y a su vez incorporar otras áreas
como necesidades de atención en sexualidad y expandir la atención en salud sexual y salud reproductiva en el curso de vida de toda la población y que incorpore las necesidades de las personas de la diversidad sexual y de los hombres. Este trabajo, bueno, se enmarca dentro de un enfoque de derechos humanos. En materia de regulación de la fertilidad, les cuento que la oferta anticonceptiva para las usuarias en el sistema de salud público incluye métodos anticonceptivos, incluye oral combinado, oral de progestina sola, inyectables combinado mensual, inyectable de progestina sola, dispositivo intrauterino con cobre, implante subdérmico, preservativos masculino de látex, anticoncepción oral de emergencia, a la que se incorporaron este año dos nuevos métodos, tal es el dispositivo intrauterino con levonorgestrel y implante subdérmico con levonorgestrel. El año 2015, el sistema público de salud tenía 1.414.973 personas bajo control por método de regulación de la fertilidad, lo que representa un incremento respecto del año anterior. Y de esta muestra, el 14% de la población bajo control está constituida por adolescentes. El año 2017, el Ministerio de Salud publicará las normas nacionales sobre regulación de la fertilidad, que es un documento de carácter normativo que viene a actualizar la normativa del año 2006 en base a información científica actualizada y basada en los criterios de elegibilidad de la OMS. Las normas nacionales de regulación de la fertilidad recomiendan el uso de anticonceptivos de larga duración en adolescentes en atención primaria de salud y existe disponibilidad y acceso a la píldora de anticoncepción de emergencia en los establecimientos de salud y el año 2015 entró en vigencia la venta directa en farmacia, lo que ha facilitado su acceso. En materia de salud materno-perinatal, se destacan la siguiente estrategia. Se ha fortalecido el acceso al control preconcepcional en el nivel de atención primario de salud. Se han elaborado y publicado distintos documentos regulatorios en la materia. La guía perinatal, norma técnica para la atención de integral al puerperio, orientaciones técnicas para la auditoría y vigilancia de mortalidad materna. Se ha elaborado un programa para evaluar la calidad de los servicios de atención en obstetricia y ginecología y neonatología. Se han realizado actividades de capacitación a profesionales de la red asistencial. Se ha implementado un piloto de monitoreo, análisis y evaluación de la morbilidad materna grave. Se ha implementado el monitoreo, análisis y evaluación de las muertes maternas. Y recientemente, y en consonancia con reconocimiento de los derechos reproductivos, se realizó una modificación al Decreto Supremo número 6, que aprueba el reglamento sobre manejo de residuos en establecimientos de salud. Y esta modificación va a permitir entregar la placenta a las mujeres que lo soliciten. Destaco que esta es una solicitud y una demanda que tenía bastante data. En materia de infertilidad, entre las acciones desarrolladas en el Ministerio, se ha fortalecido la elaboración e implementación de estrategias para disminuir las inequidades en la atención de salud y mejorar la calidad de atención, tales como la guía para el estudio y manejo de la infertilidad. En materia de salud de los adolescentes, se ha trabajado fuertemente en la estrategia de espacios amigables para la atención de los adolescentes. Actualmente existen 263 espacios amigables en 203 comunas del país. A su vez también está en tramitación un proyecto de ley que busca dar regulación a la materia de prevención de embarazo adolescente.
Destaco que en materia de participación ciudadana, desde el año 2007, el Ministerio de Salud cuenta con un consejo consultivo que está integrado por 22 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materias de género y salud y de carácter asesor de la ministra. Muy buenos días, señor presidente, señores y señora comisionada. Ante todo, quisiera hacer mía las palabras del presidente y manifestarle mi más sincera solidaridad y empatía a la señora Valenzuela. El proyecto de ley al que hace referencia la señora Claudia Díez fue presentado en enero del 2015. Este proyecto de ley descansa sobre la convicción más absoluta de que ante las tres situaciones en las cuales nos encontramos no corresponde al Estado tomar una decisión por las mujeres, sino muy por el contrario, otorgarles la opción de que puedan decidir conforme a sus más íntimas convicciones cuál es el mejor camino para que enfrenten esta hipótesis en la que se encuentran. No solo eso, sino que además consideramos de que corresponde que bajo la amenaza del uso del derecho penal se limite la posibilidad de una mujer de escoger cómo debe decidir cuando se enfrenta a una situación de peligro de vida, cuando su embarazo es inviable y el feto no sobrevive al parto, o cuando el embarazo es resultado de violencia sexual. El proyecto, además, fue construido a partir de el diagnóstico de que nuestro país es diverso y, por tanto, también son diversas las mujeres. Y, por tanto, la realidad que vive cada una de ellas no es la misma. Y, en particular, tratándose de la tercera causal, las estadísticas nos indican que, lamentablemente, quienes más son víctimas de esta son niñas y adolescentes y esta violencia habitualmente se presenta dentro de su círculo familiar más cercano. Por tanto, la regulación que debíamos generar debía ser capaz de darle acogida a estas niñas y a estas mujeres que se encontraran en cualquiera de estas tres hipótesis, pero además ofrecer, por ejemplo, un plazo diferenciado para los adolescentes en la tercera causal. Con esta perspectiva en mente es que este proyecto de ley además contempla un programa de acompañamiento. Este programa de acompañamiento consiste en un haz de prestaciones de carácter biopsicosocial destinados a apoyar las situaciones en las que se encuentran las mujeres, puesto que ya sea que su embarazo sea causa de un peligro de vida, en la cual la solución puede resultar evidente para otros, o para la segunda hipótesis, en la cual en ambas nos encontramos con un alto grado de certeza en situaciones de maternidad deseada y, por tanto, requiere de un trabajo, si ustedes quieren, de un duelo diferenciado, o tratándose en la tercera, en el cual nos encontramos probablemente frente a situaciones crónicas de violencia y que la manifestación del embarazo sea el resultado lamentable de una historia dramática a la cual no hemos llegado a tiempo. El programa de acompañamiento busca una respuesta para estas personas, para estas mujeres. En cuanto a la tramitación legislativa de este proyecto de ley, es importante destacar que, dada la importancia que tiene para nosotros como gobierno, este proyecto de ley se ha tramitado conjuntamente por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio de Salud y por el Ministerio Secretario General de la Presidencia. Hemos contado además con el apoyo del Ministerio de Hacienda, dado que este proyecto cuenta con recursos asociados al programa de acompañamiento al que hice referencia. La materia que busca regular el proyecto de ley, sin lugar a dudas, genera visiones encontradas en nuestro país. Y, por tanto, la tramitación legislativa y los tiempos que se le ha asignado por parte del Congreso dan cuenta de la importancia que reviste para muchos sectores. En este sentido, es importante destacar que hay un proceso de discernimiento serio y, a nuestro entender, maduro por parte del Congreso, en el cual se han tenido más de 200 audiencias. Y esperamos que este proyecto sea tramitado a término y despachado por el Congreso a la brevedad. El proyecto de ley siempre ha contado con urgencia. ¿Qué es una urgencia? Una urgencia es una herramienta con la que cuenta el Poder Ejecutivo para efecto de dar prioridad al proyecto de ley. En este momento el proyecto de ley tiene urgencia simple. ¿Qué nos garantiza eso? Que el proyecto de ley siempre esté en tabla en alguna de las comisiones que está ahí, que pueda ser visto preferentemente respecto de otros. El proyecto de ley, durante toda la larga tramitación que ha tenido, ha estado en tabla y no ha sido
desplazado por otros proyectos. No obstante, esta es una herramienta que evidentemente siempre es contingente y evaluada por las autoridades políticas del país. En relación a las algunas de las de los contenidos a los que hizo referencia los peticionarios, es importante destacar que en las indicaciones que el gobierno presentó se incorporaron algunas materias como un tratamiento diferenciado para las menores de 14 años, en tratándose de aquellas hipótesis en las cuales era posible que sus padres la hubieran expuesto a un riesgo que requiriera que terceros ayudaran a tomar una decisión con la niña. En particular estamos pensando en tercera causal. Y además hemos repuesto la indicación en el segundo trámite constitucional ante el Senado que busca resguardar la confidencialidad de la relación entre médicos y pacientes en las relaciones sanitarias. Por último, y haciendo referencia a la indicación que hace el señor Sebastián, el Centro para los Derechos Reproductivos, cabe destacar que en este año, en noviembre año 2016, el gobierno presentó un proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Entre otras materias, y además de abordar muchas más temáticas que exceden la violencia doméstica en el ámbito intrafamiliar, se establecen deberes claros en ámbito de salud tratándose de mujeres víctimas de violencia sexual. Prestaciones que además tienen un correlato económico en el informe financiero que existe en el proyecto de ley. Por tanto, nuestro afán de dar una respuesta para quienes han sido víctimas de violencia sexual no solo está contenido en el proyecto de ley que hoy nos convoca, sino que además se extiende a otras iniciativas legislativas del gobierno que dan cuenta del interés y de nuestra preocupación por los derechos de las mujeres y por las situaciones que buscan inhibir del pleno goce de estos a ellas. Muchísimas gracias. Sería todo, ¿no? Muy bien, vamos a tener un poco más de tiempo, qué bueno. Entonces cedo la palabra a mis colegas, empezando por la comisionada Margaret McCulley, relatora para los derechos de la mujer. Thank you very, very much. This is a... Muchísimas gracias. Esta es un área en las vidas de las mujeres que es de especial interés para mí. ¿Dónde comenzar? Hay tantos aspectos que uno podría manejar. No escuché, y quizá lo dijeron y yo no lo escuché, ningún aspecto vinculado a cómo el tema de esterilización se trata respecto de las mujeres para asegurar que no haya incidentes de esterilización forzada. Si el Estado pudiera darnos información sobre eso y los peticionantes también, porque es un área que también se incluye en los derechos reproductivos y de la salud de todas las mujeres. Y además, la cláusula de fertilización in vitro, la prestación de este procedimiento, ¿existe en Chile y cómo se lo brinda? ¿Se lo hace en instituciones de salud públicas, etcétera? Pero en especial respecto de lo que escuché hoy, el proyecto de ley, ustedes dicen, está en el Parlamento y ha habido más de 200 audiencias. Hay grupos que están totalmente en contra de la despenalización de la interrupción del embarazo por la razón que fuere en Chile. Eso lo comprendo. Y es imperativo, definitivamente, que el gobierno intente convencerlos de lo contrario, y parte de ese trabajo de convencimiento debería incluir las cifras mundialmente aceptadas respecto de las muertes y lesiones físicas y psicológicas que sufren las mujeres en todos los países en que
la interrupción del embarazo es ilegal y penalizada, porque obliga a las mujeres a tomar acciones en los que nosotros llamamos tratamientos ocultos, y eso las daña en todas las formas posibles. Y luego viven con el temor de la penalización y hasta de la condena de cárcel. Por cierto, estas cifras pueden emplearse porque existen cifras aceptadas por la OMS, por la Organización Panamericana de la Salud, para influir sobre estas personas que se oponen. Y espero que el Ministerio de Salud y de Asuntos de la Mujer y de Género puedan utilizar estas cifras para convencer a estas personas y superar sus objeciones. Debo decir que no soy experta en sus procedimientos legislativos en Chile y me preocupa que un proyecto de ley pueda demorarse tanto en el Parlamento, que es fundamental no solo para la salud de las mujeres, sino para la comunidad en su conjunto. Las mujeres son las portadoras de vida, de modo que afecta a toda la nación en su conjunto el modo en que se trate la salud de las mujeres. Espero que puedan convencer entonces a los oponentes de esta idea. Y yo no sé cuál es la cantidad de representantes en el Congreso y la proporción de mujeres en el Congreso o en el Parlamento. ¿Podrían indicármelo? Además, el tipo de mujeres que son electas en el Parlamento, porque esto puede afectar su eficacia respecto de los asuntos de las mujeres en el Parlamento. El proyecto de ley mencionado para evitar los embarazos adolescentes, no sé si lo entendí bien. Quisiera escuchar yo qué tipo de cláusulas o disposiciones contendría o contiene, porque me interesa mucho, porque eso tendría que ver con lo que puede hacerse respecto de la educación sexual lo antes posible y el asesoramiento sexual para ellas y el uso de preservativos si es que son sexualmente activas. Me conmovió realmente su testimonio de lo que le sucedió. Desafortunadamente, hay tantas mujeres que atraviesan lo mismo y me gustaría mucho poder hablar sobre esto porque, o agradezco mucho que usted hable sobre ello porque ayudará mucho a otras mujeres y a jóvenes niñas. Vamos a hablar más tarde. ¿Hubo algo más que había marcado? Sí, quería concluir con esto. La salud y los derechos sexuales reproductivos deben ir de la mano. Y me parece que para garantizar que las necesidades más importantes de todas las mujeres se cumplan, debemos velar por ellos, porque la salud sexual es una parte fundamental de una vida plena, feliz y saludable y libre. De modo que atraviesa muchos derechos consagrados en las convenciones que debemos proteger. Y también quisiera concluir diciendo que la violencia es discriminación. Eso se ha postulado y aceptado repetidas veces. De modo que también quiero recordarles en Chile que a estas alturas deben saber que hay dos convenciones aprobadas por la Asamblea General de la OEA y aquellas que se ocupan de la discriminación deben ser ratificadas por el Estado chileno cuanto antes, y que si ustedes están al tanto de cualquier violación a la Convención de Belén de Pará respecto de mujeres y niñas adolescentes. Gracias.
Roberto Vargas, comisionado para Chile. Sí, presidente, muchísimas gracias y gracias. También estamos de verdad muy impactados con el testimonio que escuchamos el día de hoy. Este es un problema de salud pública, esencialmente, al que conducen decisiones tan desafortunadas. Y aquí llama la atención que justamente que haya derechos sexuales y reproductivos justamente hasta cuando llegó Pinochet al poder y que él haya sido quien las haya proscrito. De manera que es bastante elocuente hacer este recuento histórico. Y este es un problema que hemos tratado realmente a nivel jurisprudencial en Colombia, particularmente con la sentencia C-355 allí en la Corte. Creo que somos pioneros, impulsores y grandes defensores de las decisiones de la Corte, pero con la idea incluso de ampliar un poco las causales que quedaron reducidas a tres en esa sentencia. Y en lo particular hubiera querido que se extendiera muchísimo más, justamente para enfrentar el problema de salud pública que se ven obligadas las mujeres, que allí se cuentan también por cientos de miles de víctimas cada año. Como ustedes se dan cuenta, hoy tenemos la fortuna de contar con alguien de la sensibilidad especial de la comisionada Margaret McCullough en la comisión. Y creo que nosotros también, ninguno de nosotros es ajeno a esa especial sensibilidad, por lo cual pues me agrada, primero, estar en la audiencia, segundo, que ustedes hayan venido, que lo hayan expuesto, segundo, tercero, tener testimonios tan elocuentes como el que hemos escuchado el día de hoy. Y de nuevo, percibo como en el Estado chileno, a través de su gobierno, la tendencia a ir procurando abrir espacios de nuevo para la recomposición legislativa de este tema. De manera que me gustaría de pronto escuchar también en la misma planteamiento que hizo Margaret, más o menos para cuándo estaría la definición del Congreso para la expedición de una ley que logre realmente proteger los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en Chile. Gracias, Luis Ernesto. Comisionado Pablo Vanucchi. Gracias, presidente. También me sumo a nuestra manifestación ya de solidaridad por su dolor, sufrimiento, que prima facie tiene todas las características de una violación de derechos humanos. Solamente impulsar, siguiendo la sugerencia de los solicitantes y de Isabel Allende, pedir sus buenos oficios para un país que tiene hoy como presidenta a Michelle Bachelet, que antes de ser presidenta fue la más alta autoridad de Naciones Unidas para mujeres, que impulse la votación pendiente en Senado. Yo sé como cientista política cómo es el escenario de elecciones. No vamos a meter en ese tema porque eso afasta los votos fundamentalistas religiosos. Pero en política, y todos saben, ¿no?, las cosas también se hacen con coraje. E impulsar el Senado a dar ese paso, de pelo menos las tres excepciones que tantos los otros países de la región ya tienen firmados, ¿no? Eso son situaciones como esa que acabamos de oír de testigo. Es una solicitud que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Entonces, la palabra a cada una de las partes hasta por 3 minutos. Muchas gracias, comisionada, comisionado. Bueno, hicieron varias preguntas respecto a la esterilización. Efectivamente hay una norma que hoy día la regula, pero que sin embargo tuvimos casos de mujeres esterilizadas que vivían con VIH, que han llegado a un acuerdo con el Estado, pero que tuvimos casos, ¿no? Así que por lo menos eso se declaró y denunció. Respecto a la reproducción asistida, hay programas, seguramente el Ministerio puede explicarlo de mejor manera, pero están mediatizados por el tema del dinero, de quienes acceden a la reproducción asistida.
Así que ese también es una deuda, digamos, en el marco de los derechos sexuales y reproductivos en Chile, que por cierto tampoco están reconocidos en nuestra Constitución, ni tampoco tenemos una ley de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Hay una ley que está desde el año 2000 durmiendo en el Parlamento. Respecto a los temas de los tiempos, yo diría que, bueno, nuestra petición es clarísima, ¿no? Sabemos y hemos estado en conjunto también con el Estado haciendo aproximaciones en el Parlamento, pero no hay claridad, porque una cosa es la urgencia simple y otra cosa es la suma urgencia, donde hay una voluntad más efectiva para llevar a cabo. Y no puedo dejar de nombrar dos cosas que se han dicho, no solamente en esta mesa, sino que también la anterior, que nosotros sí tenemos déficit en educación sexual. Hoy día no hay una política clara respecto a educación sexual. De los 11.442 colegios municipales que hay en Chile, solo 467 han tenido educación sexual. Y por último, del embarazo adolescente. Del embarazo adolescente que efectivamente bajó, sin embargo aumentó entre 10 a 13 años y aumentó el segundo y tercer hijo entre las niñas de 15 a 19 años. Por lo tanto, nosotros planteamos que hay un déficit en el marco de la salud sexual y reproductiva y en los derechos sexuales y reproductivos en Chile, que aún no se comprenden como derechos humanos en la legislación vigente, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros también, y quisiéramos volver a hacer la petición de saber cuáles son los tiempos que tiene en nuestro gobierno, porque creemos y sabemos la voluntad que tiene el gobierno de Chile para efectivamente llevar a cabo este proyecto, pero hoy día estamos en un contexto político que es distinto de elecciones y con un incierto momento presidencial para el próximo año. De no tener esta ley, entonces las mujeres van a seguir siendo criminalizadas. Y además estamos hablando de un mínimo ético, que son las tres causales, y que por cierto el proyecto de ley hasta ahora también tiene algunas cuestiones que pueden ser cuestionables respecto a los tiempos, por ejemplo, y el número de semanas en el caso de violación, sabiendo cuál es la realidad de las niñas chilenas que no llegan hasta después de las 22 semanas con los embarazos producto de la violación del padre, del hermano o de otro integrante de la familia. Creo que estamos en deuda y pedimos por eso el apoyo y respuesta del Estado en torno a los tiempos efectivos para llevar a cabo este proyecto de ley. Muchas gracias. Y para concluir nuestra presentación, en representación del Centro de Derechos Reproductivos. Sí, le doy no más de un minuto. Sí, perdón. En representación del Centro de Derechos Reproductivos, la Fundación Isabel Allende y la Corporación Miles, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en consonancia con las recomendaciones que ya han hecho otros organismos de derechos humanos como las Naciones Unidas, se pronuncie públicamente al respecto y recomiende oficialmente al gobierno chileno incrementar el nivel de urgencia para agilizar la aprobación del proyecto de ley sobre aborto. Gracias. Muchas gracias. Ahora la palabra al Estado de Chile por 3 minutos. Gracias. Bueno, efectivamente ya es de vuestro conocimiento que el Estado chileno tiene casos de haber realizado esterilizaciones forzadas. Bueno, también ya se ha manifestado la posición del Estado que esto no debe ocurrir y en la actualidad esto está resguardado por las normas nacionales de regulación de la fertilidad que regula tanto los establecimientos públicos y privados. Respecto de la infertilización, hay documentos que aluden en el tema, que son ministeriales y que entregan las directrices normativas y los procedimientos se han estado implementando de manera progresiva. Muchísimas gracias por las preguntas que nos permiten profundizar en algunas materias de la presentación. Durante estos 3 años de tramitación hemos podido observar todo tipo de argumentaciones y de prevenciones en relación a la conveniencia de la normativa que estábamos promoviendo. Dentro de estas, evidentemente, se han presentado argumentos a propósito de la experiencia comparada sobre los efectos de la criminalización en las mujeres de la interrupción del embarazo en cualquier hipótesis y en particular en las 3 circunstancias que estamos buscando regular. Eso incluye la tasa de mortalidad materna, la morbilidad que se genera, pero también los efectos psicológicos y emocionales que se generan a las mujeres
con ocasión del temor a la criminalización o a la mantención forzada de un embarazo en estas tres hipótesis. Y esas expresiones de argumentación han sido manifestadas por profesionales de distinto tipo y diferentes organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, cuando me refería a que acá existe un debate amplio y serio, ese es el tipo de consideración a la que estoy haciendo referencia. En relación al porcentaje de mujeres en el Congreso, sin lugar a dudas, esta es una representación inferior al 20% y que motivó, entre otras materias, la dictación por parte del gobierno de la presidenta Bachelet de un criterio de paridad que se incorpora en la legislación electoral y que regirá a partir de las próximas elecciones. Pienso que eso puede ser importante para la relatora. Por último, en relación a las muestras de voluntad del gobierno, creo que es importante destacar que desde la recuperación de la democracia, este es el primer proyecto de ley que se presenta por un gobierno que busca abordar esta materia. Este es el primer proyecto de ley que ha pasado la tramitación legislativa, los trámites de aprobación por parte de la Cámara de Diputados y del Senado. Y el trámite que nos resta es importante y es determinante para su texto, pero existe convencimiento por parte del gobierno y del Estado de que este es un proyecto importante para la mujer en nuestro país. Sin perjuicio que nosotros somos colegisladores, nos asiste la convicción de que este proyecto debe ser aprobado prontamente. Gracias. Muchas gracias a ambas delegaciones por sus valiosas reflexiones y testimonios. Con ello damos por concluida esta audiencia y la siguiente se iniciará a las 11:30. Muchísimas gracias.